Buenas tardes, buenas noches, queridos, queridas Mi nombre es Oriol Villar, Rodríguez de Hinojosa Y esto es El silencio de los locos Buenas tardes Me gustaría hoy hablar sobre la película Parásitos de Bong Joon-ho Bien, esta película, acabo de verla porque no la vi en su momento porque tuve una experiencia curiosa con esta película una cierta relación de atracción y rechazo estaba caminando por unas calles de mi barrio allá por octubre o noviembre del 2019 y al pasar delante de un cine que hay cerca de mi lugar de trabajo pude ver un cartel que anunciaba una película película de la que yo apenas tenía referencias sabía que era un título de Bong Joon-ho Sabía que había ganado la palma de oro en el Festival de Cannes, pero no tenía muchas más referencias, no sabía que, de qué trataba la película. Pero lo que sí que llamó la, mi atención fue la fotografía del cartel. En ella podía verse, me imagino que la habéis visto perfectamente después del impacto mediático que ha tenido todos sus galardones. veáis podíais ver a un grupo de personas cuya relación desconocíamos que posaban frente a la cámara en una fotografía de grupo y todos tenían sobre sus ojos ese rectángulo, esa franja negra que se suele colocar en las fotografías cuando queremos ocultar la, la identidad de alguien. A mí me pareció que, sin tener mayor idea de qué trataba la película, me pareció que aquel cartel decía bastante de lo que podía, lo que podía encontrarme allí, y sobre todo, me hacía intuir que allí podía haber una película. No sé si es importante, pero sí cuando menos interesante. No voy a entrar aquí a, a hacer crítica de la película Parásitos. Creo que para eso hay, por todas partes, todo el mundo está dando su opinión al respecto. A mí lo que me gustaría decir es que comprendo que esta película haya llamado la atención a mucho, a mucho público. No acostumbrado. No acostumbrado a ver cine diferente al, 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 al del esquema clásico, típico, norteamericano. Cuando digo norteamericano me refiero al de Hollywood. Y gente no acostumbrada a ver un cine diferente, con acentos diferentes y con rasgos diferentes en la piel y en contextos diferentes a los habituales que nos tiene acostumbrados el cine comercial. Cuando digo esto, no estoy menospreciando a nadie, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que no hay mucha gente que desconoce que existe un cine diferente y distinto al habitual que llega a las pantallas generalmente de nuestras salas y que se acaba reduciendo a un entorno puramente de cinéfilos, de aficionados. O de gente que tiene un, ma, ma, un mayor o menor interés en el mundo de los festivales, etcétera, etcétera. Por eso esta película es interesante que haya dado ese paso y en la entrega de los Oscars y la carrera de premios y de galardones que ha obtenido hasta el momento, pues es, para él es un respaldarazo un respaldarazo y no solo para esta película en sí, sino que va a ayudar a dar a conocer a mucho cine coreano y asiático en general y de otros lugares del mundo que debería tener un lugar en nuestro corazoncito. Lo que sí que me gustaría decir sobre esta película es, en ese juego que hace de mezcla de géneros y de estilos, en el que nos lleva desde una, com una, una comedia de costumbres, un cine costumbrista, a una comedia negra, a un cine de terror, ¿no? O de suspense, y que se maneja en esos términos que a mí, es de reconocer eh, personalmente, no me gusta mucho cuando hay directores... Que hacen este juego, me viene a la cabeza, por ejemplo, Tarantino, eh, Malditos Bastardos, por ejemplo, ¿no? que se mueven el filo de la, de, de, del drama y de la comedia en una manera tan, tan, tan peligrosa que a mí me suele desconcertar un poco. No soy muy aficionado, pero me interesa ver cómo se manejan.